Estamos con Cristian Torres, estudió, se formó como administrador público en la USACH, fue jefe de gabinete del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el gobierno de Michelle Bachelet y es secretario ejecutivo de la Corporación de Promoción Universitaria. Cristian, lo primero, ¿qué entienden desde la candidatura de Michelle Bachelet por cultura? Y dentro de ese concepto, ¿cuál es el rol que debiera cumplir el Estado y en particular el gobierno? Bueno, muchas gracias, Acio, por la invitación y la oportunidad de debatir de estos temas que a veces en medio de tanta discusión política y temas que parecieran ser los centrales de la campaña se quedan como secundarios, digamos. Así que gracias por que hayan espacio para discutir sobre este tema que a muchos nos interesa de sobremanera. Mira, lo primero que hemos definido en el tema cultural es que la cultura debiera ser entendida como parte de los derechos esenciales de las personas y como un factor de desarrollo para el país, para el país y para cada una de las personas en términos de un desarrollo integral, de la generación de sujetos críticos, conscientes, ciudadanos capaces de participar activamente en la vida civil y en la vida cultural del país. Y también como un factor importante para avanzar en ir rompiendo con las desigualdades que existen en el país. Uno de los ejes de la campaña, en todos los temas de la campaña y del programa de gobierno de Michelle Bachelet, tiene que ver con cómo avanzamos en ir disminuyendo estas desigualdades. Y en cultura se ha visto que también es uno de los elementos centrales que permita avanzar en esto. Un ejemplo, digamos, el talento artístico es de aquellas cosas que se reparten democráticamente en la sociedad. Hay tantos niños talentosos en Arica como en Punta Arenas o en Santiago proporcionalmente, en los sectores ricos y en los sectores pobres. Pero no todos pueden desarrollar esos talentos. Va a depender de si en el lugar donde uno nació existen espacios donde desarrollar esos talentos, va a depender de que esté en una familia que fue capaz de captar esos talentos, va a depender de si tiene recursos económicos que permitan desarrollar esos talentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no todos pueden desarrollar eso y ahí se ve un grado de desigualdad muy, muy notable. Y en ese sentido, quizás leer un par de líneas, digamos, pero nosotros hemos definido usar como paraguas en nuestra definición de cultura la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO. Hemos creído que ella sintetiza de una manera bastante clara qué es lo que debiéramos entender y qué es lo que debiera entender un país, un Estado y un gobierno sobre lo que es cultura. Dice, ¿qué dice esta declaración? Dice, el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres efectivamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Solo la introducción, Leo. Y te insisto, ese es nuestro paraguas conceptual. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado en esta materia? Un rol activo. Aquí lo que estamos discutiendo fundamentalmente es que hay dos visiones. Una visión que cree que es el mercado quien tiene que regular, como en todo el resto de las dimensiones de la vida humana, digamos, las relaciones culturales, las posibilidades, entre comillas, de consumo cultural, de acceso cultural, etc. Ponen la libertad de creación como antítesis de un Estado activo en materia de financiamiento, por ejemplo. Y estamos nosotros que creemos que sin un Estado fuerte, capaz de garantizar derechos, capaz de aportar con financiamiento, capaz de garantizar, por cierto, la libertad de creación, ¿ah? Pero un Estado capaz de promover infraestructura, promover políticas públicas activas, promover políticas de acceso de la ciudadanía, de participación, de circulación, de promoción de la propia creación de las personas en cada una de las localidades, lograr un país equitativamente que se desarrolle territorial y socialmente de manera equitativa es imposible. Por lo tanto, creemos que el Estado tiene un rol fundamental. Los gobiernos podrán poner cierto énfasis, pero esto debieran ser políticas de Estado. Y por eso nos llama poderosamente la atención lo que ha sucedido estos años, en que la disminución de recursos públicos orientados a cultura lo que ha hecho es atentar contra políticas públicas que estaban consensuadas como Estado. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la situación actual de la cultura en Chile y cuáles serían las prioridades frente a ese
diagnóstico? Sí, mira, a ver, el diagnóstico tiene que ver con un periodo largo de tiempo, digamos, desde el retorno de la democracia hasta hoy día. Hay un periodo fundamentalmente de quizás los primeros años en que se empieza a constituir la institucionalidad cultural desde la creación del Consejo del Libro, los primeros años de retorno a la democracia, la creación de los primeros fondos concursables, la creación de la ley de donaciones y posteriormente vamos avanzando con la creación del Consejo, los demás consejos sectoriales del audiovisual y de la música, etc. Y finalmente con la creación del Consejo de la Cultura y las Artes. Y en una primera etapa quizás comprometido más fundamentalmente con aportar al proceso de creación y devolver de alguna manera o recuperar el tiempo perdido con nuestros artistas y creadores, digamos. Recordemos que probablemente la inversión en creación hasta el año 90 fue cercana a cero, digamos, no tengo los datos exactos, pero fue cercano a eso, y con todo lo adicional, digamos, de artistas y creadores exiliados, muertos, etc. Y después viene una política fundamentalmente orientada, yo te diría desde el 2006 en adelante, a generar instrumentos de acceso a la ciudadanía y de participación en los bienes culturales. ¿Qué significó eso? Por ejemplo, un aumento histórico en materia de recursos públicos al sector. Entre el año 2006 y el año 2010 crecen, si uno suma DIVAM y Consejo de la Cultura, un 103% los recursos destinados al sector, o sea, se doblan. Sí. Eso permitió aumentar la participación de manera importante dentro del presupuesto del sector público, del presupuesto de cultura. Pero evidentemente quedaron temas pendientes. Uno de ellos es que todavía tenemos una institucionalidad fragmentada y tenemos además legislación fragmentada. La separación que existe entre patrimonio y arte y cultura es un ejemplo de eso. Igualmente la creación del Consejo y por lo tanto sacar esto del Ministerio de Educación significó de alguna manera dejar de lado, romper una relación que es natural entre educación y cultura. Por lo tanto ahí también tenemos temas pendientes. El financiamiento de la creación a través de un sistema único prácticamente de fondos concursables, también hay un diagnóstico de que eso hoy día tocó techo y con todo el aporte que ha significado hasta ahora los fondos concursables, eso no permite hoy día dar cuenta y financiar y no es un instrumento eficiente para el conjunto de requerimientos que el desarrollo cultural y artístico del país demanda. Tenemos áreas que están fuera de las políticas culturales, como todo el tema de los pueblos originarios. Tenemos todavía una institucionalidad centralizada en muchas materias. Las instituciones culturales en regiones no tienen autonomía suficiente ni del manejo de recursos ni de diseño de política, efectivamente, y la relación con los gobiernos regionales y con los municipios no son del todo buenas. Por ejemplo, las políticas regionales culturales que existen en las 15 regiones no están prácticamente en ninguna región incorporada en la estrategia de desarrollo regional. Existen planes de desarrollo comunal, los famosos PLADECO en las comunas, pero no existen dentro de los PLADECO, salvo excepciones, planes de desarrollo cultural comunales que estén insertos en las políticas comunales. Entonces tenemos un conjunto de elementos que están todavía pendientes, la renovación de las políticas sectoriales en el libro, el audiovisual y la música, la institucionalización de los demás sectores y las demás disciplinas artísticas, artes escénicas, por ejemplo, artes visuales, que no tienen institucionalidad propia y que no tienen nada más instrumentos propios. Y para finalizar el diagnóstico, el retroceso evidente en los últimos 4 años en materias culturales. O sea, pasamos de tener cerca de un 35% anual de crecimiento de recursos en materia cultural a tener un 1% de crecimiento en materia cultural. Por lo tanto, hoy día la cultura para el Estado chileno importa menos que hace 4 años. Ha habido un retroceso evidente. Las políticas públicas se hacen. El crecimiento ha sido mayor, digamos. O sea, el crecimiento del sector público ha sido entre el 4 y el 5% anual y el crecimiento del sector cultura ha sido un 1% anual. ¿Cuáles son las prioridades respecto al diagnóstico? Las prioridades son. ¿Cuáles son los problemas mayores que tienen que educación y cultura, financiamiento y fomento de la creación artística y cultural, acceso territorial y socialmente equitativo de la ciudadanía en materia cultural y de los bienes artísticos y culturales, patrimonio y cambios institucionales? Esas son las 5 prioridades y dentro de cada una de esas prioridades hay un conjunto de medidas que apuntan efectivamente a superar los déficits que el diagnóstico nos indica. ¿Y cuál
Tú que participaste en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el gobierno de Michel Bachelet, ¿cuál va a ser el principal cambio respecto a la gestión de esa época? A ver, un cambio evidente es que nosotros nos hemos comprometido en el envío en los 100 primeros días del gobierno de Michel Bachelet de un nuevo proyecto de ley que cree el Ministerio de la Cultura y del Patrimonio. Por lo tanto, la apuesta nuestra en eso es que dentro de los dos primeros años del gobierno debiéramos tener ministerio que reúna el conjunto de la institucionalidad que está dispersa hoy día. Por lo tanto, eso va a ser un elemento que va a atravesar la gestión durante los próximos 4 años. Un elemento central que nosotros exploramos de manera a través de planes pilotos en el periodo anterior de Michel Bachelet tiene que ver con educación y cultura. Ahí implementamos 2 o 3 programas, uno que fue el ingreso en la jornada escolar completa de programas destinados al desarrollo de arte y cultura, en que juntamos artistas, digamos, en las distintas disciplinas con profesores y vinculamos a los estudiantes en proyectos que permitieran introducir lenguajes nuevos y disciplinas en el proceso educativo. Lo iniciamos con 50 colegios, siguen los 50 colegios, no se ha incluido ninguno más, y uno de los temas es incluir al conjunto, hacer de esto un programa masivo a nivel nacional. Está en esta misma materia de educación y cultura, por ejemplo, y dentro de la prioridad de los 100 primeros días, la instalación de 15 nuevos centros regionales que permitan el desarrollo de talento artístico a lo largo de todo el país, usando en alguna medida experiencias que han tenido un gran éxito en esto, como Balmaceda, Arte Joven y otras, digamos, que hoy día existen en el país con 5 centros y que queremos ampliar a nivel nacional. Y lo tercero en materia de patrimonio tiene que ver no solo con el Consejo, los primeros años tiene que ser a través de la DIDAM y el Consejo Monumento, pero una de las prioridades que se ha planteado ahí tiene que ver con un programa también que se inicia dentro de los primeros 100 días de rescate de patrimonio en peligro. Esto es un tema que se le ha planteado a la Presidenta en todos los viajes que ha hecho. Y además está la creación de un fondo del patrimonio que permita implementarse gradualmente durante los próximos 4 años, que tenga una parte concursable, pero una parte también de asignación directa, justamente para ir en rescate de situaciones extremas. Sabemos qué es lo que pasa con el patrimonio material, fundamentalmente inmueble, digamos, pero...